Maduro llegó al poder en 2013 con la promesa de acabar con el dólar paralelo y la inminente dolarización del país. A partir de 2018, la crisis económica llegó a tal punto que el gobierno chavista tuvo que devaluar la moneda con una reconversión monetaria que no funcionó. Decreté lo que es una reconversión monetaria y lancé el Bolívar soberano como política de Estado que a partir del 1 de junio nos va a permitir tener un Bolívar más fuerte en las manos de los venezolanos. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el Bolívar. La hiperinflación y el desconocimiento sobre políticas económicas, además de la destrucción de PDVSA, llevó a un fuerte contrabando de gasolina, escasez y 20 en dólares de la misma. Sin embargo, Maduro siempre lo negó. En Venezuela no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Nuestra moneda, orgullosamente, es y será siempre el Bolívar. La crisis se profundizó y los dictadores que se mantienen en el poder tuvieron que reconocer la realidad que se vive en las calles de Venezuela. Dólares van y vienen sin control alguno en comercios y estaciones de gasolina. Se han generado nuevas oportunidades de negocios en divisa convertible, fundamentalmente en dólares. Yo estoy atento a todos los fenómenos del surgimiento del fenómeno de la dolarización. En plena pandemia pasó algo insólito. El país con mayores reservas de petróleo del mundo se quedó sin gasolina. La cúpula chavista tuvo que importar 200 millones de litros de gasolina de Irán y decidieron que había que cobrar en dólares. Porque la gasolina que hemos traído del exterior de Irán y de otros países la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. No tardó un mes para anunciar lo que era un secreto a voces. La gasolina que se venderá en Venezuela, en su mayoría, se hará en dólares. Hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa, en petro. Se van a establecer mecanismos con tarjeta. El precio va a ser, el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar el litro de gasolina. Además de esto, la gasolina estará regulada en otras 1.500 estaciones a un precio de 5.000 bolívares por litro y hasta 120 litros por vehículo, la mitad de la cantidad para las motos. Este plan será por 30 días, por lo que el precio de la gasolina podría cambiar. El Banco Central de Venezuela será el encargado de reflejar el precio. La dolarización es una realidad y el negocio apenas empieza. ¿Qué pasará cuando se acaben los litros que llegaron de Irán? Los privilegiados del gobierno tendrán su gasolina garantizada, mientras que los ciudadanos seguirán en largas colas para poder surtir. En Sufrayon Channel queremos conocer tu opinión y dinos qué te parecen las nuevas medidas económicas de Nicolás Maduro.